magnífico y poderoso es nuestro Dios. Su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios. La palabra para hoy es el que todo lo ve. Quizás esta sea una pregunta inquietante, pero estará bueno considerarla, y la misma es: ¿qué harías si siempre hubiera alguien observándote? O ¿cuál sería tu comportamiento si hubiera siempre delante de ti un par de ojos mirando cada uno de tus actos? Y la verdad, hermano, que para el mundo estas cuestiones serían cuanto menos incómodas, pero para aquellos que hemos realizado una confesión de fe por Jesucristo, sabemos, a ciencia cierta, que los ojos de Dios nunca se apartan de nosotros. Con esto en mente, vayamos a analizar un pasaje en la vida de Agar, la sierva de Sara, y el mismo está en Génesis 16, versículo 13, que dice así: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? La historia bíblica nos cuenta que Abraham y Sara se impacientaron esperando que Dios les diera el hijo que les había prometido, por lo cual Sara diseñó un plan, y el mismo era que Abraham tendría un hijo con su criada Agar. Y ellos pensaban que así sería como Dios les daría ese ansiado hijo. Todo marchaba según el plan, pero una vez que Agar quedó embarazada, la relación entre ella y Sara se deterioró rápidamente, lo que hizo que Agar huyera al desierto. Fue allí, en el desierto, que el ángel del Señor la halló y le mostró su compasión. Dios llegó a la vida de Agar de una manera que ella nunca antes había experimentado, y ella entró en una relación personal con su Hacedor que la cambió para siempre. Posiblemente, Agar no sabía que existía un Dios que la observaba y que conocía las razones de sus problemas, y estaba interesado en ella a tal punto que le preservó la vida, tanto a ella como a su hijo Ismael. Hermano, el Salmo 139:8 nos habla de este Dios que todo lo ve, y dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Este es nuestro Dios que nos observa en todo tiempo y en todo lugar, por lo cual deberíamos considerar en nuestra vida cuál es la manera que la vivimos y satisfacerlo solo a Él. Y volviendo a Agar, vemos que ella se da cuenta acerca de la omnisciencia y el poder de Dios y se refiere a Él diciendo: el Dios que me ve. En Génesis 16:14 dice: por lo cual llamó al pozo, pozo del Dios que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret, donde Cades significa santidad y Beret significa juicio. Y nosotros podríamos rebautizar este pozo como el pozo de la gracia. Y el mismo está entre la santidad y el juicio. Y hermano, nosotros ya sabemos que cuando nos apartamos de Dios, caminamos inexorablemente en dirección a un juicio. Y es el mismo Dios que nos encuentra en el camino entre la santidad y el juicio y nos dice: espera, no quiero que haya pruebas o aflicción o sufrimiento en tu vida, por lo cual vuelve sobre tus pasos y sométete a mi palabra. Agar hizo esto y poco tiempo después tuvo Ismael. Y hermano, a veces podemos sentirnos como Agar, solos, no queridos y en medio del desierto. Pero debemos saber que somos valiosos para Dios. Él nos buscará en todo momento y nos hallará donde quiera que estemos. Nuestro Padre sabe dónde estamos y nos prometió que nunca nos dejará ni nos abandonará. Y debemos estar seguros que nuestra relación con el que todo lo ve nos va a dar consuelo en toda circunstancia. Y además debemos saber que Dios nos observa con el interés de hacer misericordia y justicia sobre nosotros. Quizás aún no hayas descubierto al Dios que vive en ti y que todo lo ve. Él sabe todo acerca de tu vida y tus circunstancias. Él te conoce desde antes de la fundación del mundo y te dice, como le dijo a Agar: vuélvete y sométete, porque este es el lugar de bendición que te he prometido. Dios te bendice. Amén.